Hola, bienvenidos a Premiere Flix, donde te presentamos la mejor información de series y películas del momento. En Netflix, las series mexicanas han alcanzado un gran éxito. Por esa razón, actualmente esta plataforma se encuentra produciendo nuevos títulos realizados en el país azteca. Y uno de los más interesantes es Madre de Alquiler, debido a que se trata de una serie que abordará un tema que genera debate en el mundo desde hace varios años. Cabe mencionar que Madre de Alquiler, la serie que aborda el polémico tema de la maternidad subrogada, ha sido creada por Aída Guajardo y fue confirmada por Netflix para ser estrenada el 14 de junio de 2023. La historia sigue a María, una joven de origen humilde que necesita dinero para salvar la vida de su padre. Su única opción es aceptar la propuesta de Victoria, la matriarca de una poderosa familia de empresarios que le ofrece pagarle por ser la madre subrogada de su hijo. María accede a someterse a un tratamiento de fertilización in vitro y a entregar el bebé una vez que nazca. Sin embargo, años después, descubrirá que todo lo que le dijeron sobre su embarazo fue una mentira y que el niño que llevó en su vientre es en realidad su hijo biológico. Este suceso hará que la joven en la que se centra esta historia cuestione el significado de la maternidad. El tráiler oficial de la serie nos muestra las tensiones y conflictos que se desatan entre María y la familia de Victoria, así como los dilemas morales y legales que implica la maternidad subrogada. También nos deja ver el romance que surge entre María y Alejandro, el hermano menor de Victoria, quien desconoce la verdad sobre el origen del niño. Un romance repleto de contradicciones en medio de una sociedad que juzga por alquilar su vientre. Una trama que apunta para generar polémica debido a que el tema de las madres de alquiler es debatido por años en el mundo. Actualmente existen varios cuestionamientos sobre los derechos de las mujeres que deciden prestar su cuerpo, ya sea como donantes o como madres gestantes. Incluso en varios países del mundo se trata de una acción ilegal, lo que hace que esta nueva serie mexicana del gigante del streaming sea imperdible para los suscriptores de esta plataforma. A continuación te presentamos el elenco principal de la esperada serie. Thank you.
Thank you.